Seu nome é Francisco Rábano e estes días percorre a pé as Rías Baixas, pero o seu camiño comezou hai máis dun ano. Este ex-traballador de Silicon Valley decidiu cambiar de estilo de vida e percorrer toda a costa da península. Tomou esta decisión tras chegar aos 120 kilos e sufrir tres problemas de saúde por culpa do estrés. Mira, yo, como decía, pasé de 80 a 120 kilos por esta vida estresante de trabajo autoimpuesta. O sea, que me nutrí de comida hasta reventar, ¿no? Y ahora lo que estoy es nutriéndome muchísimo, pero el alma. Y no tiene fondo. O sea, no veo que me esté saturando. Francisco partiu de Portbou en Cataluña, chegou aos 4.000 km en Vila García e continuará ata completar máis de 5.000 no País Vasco. A pesar de emprender esta aventura, continúa co seu traballo, a través de internet colaborando con plataformas como LinkedIn. No seu percorrido tamén visita empresas comprometidas co medio ambiente. Es una de las que más me nutren, que es que yo, mientras camino, entrevisto a empresas con impacto positivo, emprendedores y emprendedoras que tienen un foco social o un foco medioambiental. Y aquí en Rías Baixas he encontrado cosas muy interesantes. Dos seus máis de 4.000 kilómetros, Francisco quédase coa calma que lle aporta a súa aventura e coa xente que coñeceu. Serenidad, calma, he conocido a gente increíble. Yo ya creía que el ser humano era bueno, pero ahora tengo un conocimiento gigante. O sea, la mayor parte del ser humano es excepcional. Tras a súa experiencia persoal e mentres continúa coa súa aventura, o seu consello é que a xente reduza o seu ritmo de vida e busquen a maneira de gozar sen que sexa necesario abandonar os seus traballos. ¿Qué puedo hacer para estar un poco más contenta o más contento y más satisfecho con lo que hago? Quizás puede ser cuidar de alguien, ¿no?, que tengas cercano, pasar más tiempo con los amigos, pasar más tiempo con uno mismo, permitiéndonos, o sea, amándonos a nosotros mismos, teniendo cuidados hacia nosotros, porque a veces nos entregamos a los demás y nos dejamos nosotros de lado, ¿no? Entonces es eso, pausa, decelerar y tiempo para nosotros. Francisco tampouco ponse retos tras este percorrido. Sinala que unha das cousas que lle aprendeu esta viaxe é a vivir o presente. Cuando acabe, pensaré qué es lo que ocurrirá y pensaré qué es lo que vaya a hacer. Si algo nos ha enseñado la vida de manera reciente al mundo es que en un tris la vida nos cambia. A aventura de Francisco pode seguirse a través do seu Instagram @frabano.